Bien, hoy vamos a hacer una reseña de una novedad absoluta. Voy a utilizar varios productos, bueno, varios no, dos productos de novedad, de W7. Espero que os interese, que se haga un poco bonito el look, aunque va a ser bastante neutral por lo que acabo de ver. Así que os dejo con el vídeo, espero que os guste y a ver a qué hora se sube. También os lo digo, porque se me ha pasado el tiempo. Así que eso, que empezamos. Hola mis chicas, chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Katia y te invito a que te suscribas, compartas, des a like y comentes. Te recuerdo que estoy comprando productos en Cartajol que voy haciendo desde este mes pasado para hacer un sorteo, ¿vale? Así que yo que tú no me perdería ningún vídeo porque en algún vídeo lo diré y no voy a hacer clickbait y no voy a poner en el título más sorteo. Así que si no estás suscrito no te vas a enterar. Esto es lo que va a pasar. Bueno, os voy a presentar la paleta como tal. El plástico ya está quitado, evidentemente, porque acabo de hacer los swatches. Que es la Queen Bee de W7. Es novedad absoluta, ¿vale? Que es un tonazo de la Naked Honey. Así es la lata. Es como sus hermanas, la lata. Esos son los tonos. Pero si estos tonos no los ves bien así, te dejo con los swatches. Bien, vistos los swatches, habéis notado que son tonos muy neutrales. Hay dos de ellos que se parecen muchísimo. Generalmente, sea, realmente sí. Uno es un poco más frío, otro es un poco más cálido, pero realmente son dos mostazas. Los dos primeros tonos, el primero parecía mate, pero es un satinado, así que bueno, es más clarito, me refiero a la paleta. Hay tonos que podemos encontrar en otras paletas, cierto es, pero hay otros que son muy peculiares. Sobre todo los centrales, que decía yo el día del haul, son muy peculiares. Así que, a ver lo que hacemos. Y no he hecho ni. No me he puesto ni correctores ni las cintas. Así que vamos a hacer el vídeo más largo de lo normal. Lista del copón, como siempre. Me habéis dejado un comentario de por qué no me hago maquillaje con low cost. Es que todo lo que tengo es low cost. O sea, todo lo que tengo para el canal es low cost. Yo cuando me hago maquillajes completos, que no es el caso en esta temporada, porque hace tanta calor que mira cómo tengo en la frente, por ejemplo. Si ahora meto más productos a mi cara, que mi cara, para quien sea nuevo, es mixta grasa. Ahora mismo está en época grasa por culpa de la ola de calor, que no para. Esta ola de calor no nos deja en paz. Pues básicamente mi cara se revoluciona. Si le meto ahora mismo una base de maquillaje, que son todas fluidas las que tengo, mi piel va a morir en el intento, ¿vale? Pero realmente cuando hago maquillajes con base de maquillaje, con iluminador, colorete, todo es, hasta el corrector, ¿vale? Que es el número 10 de Catrice, ¿vale? De porcelana. Todo es low cost. Lo dejo así porque si hay gente nueva que lo sepáis también. Ale. Ya me he dado. A ver. Aquí arriba, como podéis ver, aquí tengo un poco de revolución. Un poco bastante. Estoy haciendo aquí malabares porque tengo unas cintas, las corté antes de echar el corrector. Más que nada. Bueno, vamos allá. Vamos a ponerlo con la esponja. Lo hago con la esponja porque es más rápido, ¿eh? No por. Hay gente que lo hace con brocha. Yo, si no fuera por cuestión de la memoria del teléfono, lo hago con un teléfono, si eres nuevo o nueva.
estaba con un teléfono que hace ver el ámbito, ¿vale? No lo puedo evitar, es algo que está así. O sea, es un defecto que tiene ahora mismo. Así que eso no lo puedo evitar, igual que los cambios de luz del fondo. Cuando hay algo blanco, es cuestión de teléfono. Yo ahí no puedo hacer más. Bueno, me pongo las cintas. Pero en el momento en que tenga la cámara, cuando tenga la cámara, seré muy feliz, no lo digo. A ver, llevo un año esperando por una televisión, ¿vale? Así que mirad, y me ha llegado este año de sopetón por mi cumpleaños. Así que a ver cuándo llega la cámara. Solo digo eso. Bueno, a lo que veníais, que es a ver cómo funciona la paleta de W7, que me estoy ya asando y eso que tengo puesto el ventilador. De W7 de la Queen Bee, que es básicamente la abeja reina. Me voy a poner ya el labial, porque básicamente, como es un look neutral, pues voy a potenciar los labios con esta nueva línea, sí, nueva línea de labiales de W7, que son los Velvet Looks en el tono Visionary, que es el rojo, ¿vale? El rojo de la colección. Tiene el logotipo en la boquilla. Pasa que este logotipo, ¿vale? Pues según te pones el labial, desaparece. Ya os lo digo. Tira anaranjado. Sí. En el swatch parecía que no. O sea, parecía que era menos. Tiraba anaranjado y parecía que tiraba menos. Pero no, no, tira bastante, ¿eh? Tira bastante. A naranja. El truco de las abuelas y madres para no liarla. ¿Veis? Ya no hay relieve. Porque no es bajo relieve, o sea, no es profundo, sino es todo lo contrario, es relieve en sí. Las de Mercadona no sabéis que tienen hacia adentro, este es hacia afuera, lo que es el logotipo, y desaparece. Así que bueno, este es el labial Visionary, el de los Velvet Looks, de esta línea. Y es este tono, o sea, es un tono bastante anaranjado. No me gustan los rojos anaranjados, me gustan los rojos neutros. Pues si eres nueva, que sepas que me gustan los rojos neutros. Tiro a usar labiales violetas, rosas y rojos, pero los rojos neutrales. Que no tiene ni azul ni naranja. Bueno, iluminador por aquí. Y vete cogiendo. Tengo que usar el espejo aparte. Jolín, me cae el pelo, ¿eh? Tengo que usar el espejo aparte. Porque no trae espejo esta paleta. Que también os digo una cosa. Las de lata, ya que no traen espejo. Que no me parecen caras las paletas de W7, siempre lo he dicho, no me parecen caras. Y no me parece mal que clonen, sino que lo que quería decir el otro día, porque había gente que me decía es que, no, no, no me parece mal que clonen otras, voy cogiendo, no me parece mal que clonen otras paletas, sino que aparte de eso hagan sus propias paletas, que hagan un 50-50, ¿entendéis? No solo es siempre clonar. Y ahora que con qué narices hago yo la transición, si la primera, que era la más clara, es atinada, pues con la segunda, que se llama. Home. Vamos a ello. Va a ser un look muy muy neutro porque es que la paleta es neutra, básicamente. Y encima, si eres pálida, como yo soy pálida, soy blanca como la leche, este labial te hace más blanco. Se resalta más. Y tienen dientes amarillos, que los dientes en sí son amarillos, ¿vale? O sea, el diente en sí, acá con los años, se vuelve amarillo. ¿Vale? Es un hueso. No son los blancos e impolutos de este es que flipáis. Eso es todo carillas, blanqueamientos y tal. Pero el diente en sí es amarillo. ¿Vale? Entonces, hay que buscar un rojo neutro para que el diente parezca mucho más blanco.
Si buscas labiales rojos que tienen sus tonos azules o sus tonos naranjas, va a acentuar el amarillento de los dientes. Algo a tener en cuenta. Si eso te importa realmente, vamos. Vamos allá. Bueno, os digo después al final el nombre, porque tengo que estar yendo y viniendo, ¿vale? A ver, ¿qué voy a hacer? Piénsalo un poco, antes de cagarle y empezar mal. Vale, voy a usar los mostazas y el tono más oscuro. Sí. Voy a usar tirando tonos mostazas, ¿vale? Los mostazas que hay, porque aquí hay uno, ¿vale? Que es el que va después del último brilli brilli, o sea, este de aquí. Este de aquí. Que también es un mostaza, pero es un mostaza un poco más oscuro. Así que voy a usar el mostaza más oscuro para la V externa, los dos mostazas que son mates, uno más frío y otro más cálido, los voy a combinar para todo el central y después voy a meter, que esa va a ser mi duda, cuál de los satinados, o sea, cuál de los brilli brillis que me están llamando la atención dos y... Uf. Bueno, no os preocupéis porque si os me hago otro look más adelante con esta paleta, vamos a reseñarle y punto, ahora mismo estamos reseñando. Así que vamos a ello y voy a coger es este de aquí. Estos godets, lo malo que tienen es que al ser alargados y estar en este. Vamos a ver, este se llama Néctar, ¿vale? El tono Néctar, este que voy a usar ahora. Y en este caso, lo que voy a hacer es muy bonito, ¿eh? Veis que es un mostaza profundo, es muy bonito. Lo que voy a hacer es llevarlo hasta el centro para que se pierda después cuando vaya a echar el resto de mostazas. No sé, me gustó el rollo mostaza. El tono mostaza me gusta para el maquillaje, para la ropa no. Pero me gusta. O sea, es el típico cálido, o sea, el típico neutral que me gusta. No es el típico neutral de siempre de marrones, naranjas, rosas. No, no. Es algo diferente. Por eso me gusta el mostaza para los looks. Lo malo es que tengo que coger producto con ganas, ¿eh? Porque... A ver, a veces son las paletas, a veces son las brochas, ¿eh? Depende de qué brochas, lo estúpida que sea, ¿vale? Me refiero a de coger más o menos producto. Pero sea todo... Quiero coger bastante porque después cuando integre todo se va a perder y no. Entonces, pero sea todo, jolín, la voy a ver. Es que de este lado, por no mancharme con los swatches, lo estoy haciendo un poco ahí a la virulé. Que ya me he manchado, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a echar un poco más del otro lado. Siempre este lado me va a quedar mejor cuando hago una reseña. Básicamente porque evito tocarme con los swatches. Entonces, usar el espejo, me suelo apoyar un antebrazo en el otro para que no me tiemble. Este está mucho mejor hecho, este está un poco ahí más precario. Solo lo dejo ahí. Vale. Dejamos esta brocha para después, para recuperar. Vamos a seguir con los otros dos mostazas. Va a ser el Nest, que es el más frío, y el Manuka, que es el más cálido. Voy a usar esos dos tonos, ¿vale? En combinación. Primero voy a usar Manuka, que es el que está entre los dos satinados, o sea, sería el quinto de la paleta. A ver si hay alguna... ¡Oh, qué bonito! A ver si hay alguna diferencia con el primero. ¿Veis que es un poquito más anaranjado, más amarillento? El otro tira más, un poquitín más amarronado, el de la V, pero si os dais cuenta se pierden entre ellos. Lo que voy a usar va a ser el más, sea, el más amarillento, que aún hay más amarillento que este, para arriba. Y me diré a la gente, ¿por qué lo hace toquecito? Porque me tiembla el pulso, que no lo sabéis bien. Tengo un pulso para dar panderetas, tengo días.
Así que tengo que ir a toquecitos en vez de a bailecito. A bailecito me lo quiero. Más que nada, ¿eh? Porque si lo hago así ahora mismo que tengo el pulso que me tiembla, tendríamos aquí al payaso de mi color. Vamos a limpiar un poco la brocha, sé que os estoy moviendo un poco. Dios mío, es polvorienta. No, lo siguiente. Mirad. Eso lo estáis viendo, el detalle. No, no se acaba nunca el polvo, nunca. Vale, voy a coger otra brocha, exactamente igual que esa, pero del mango blanco, las de Essence, son iguales. Tengo dos iguales, una de las de princesas y otra normal. Voy a pillar el tercer tono de la paleta que se llamaba Nest, para la parte alta. Me refiero para aquí arriba. Ahora entendéis por qué decía que necesitaba. Aquí ya se me ha ido, porque me ha temblado el pulso. Le pasa como al eclipse, a estas sombras. Diréis, ¿eh? Que por ejemplo, este tono en concreto, le hincas un poco, o sea, le quitas un poco de la primera capa y aparecen granulillos blancos. Que me da a mí que eso es más talco, pero granulillo blanco. ¿Veis que se pierden bastante bien y se integran bastante bien los tonos? O sea, es una paleta muy monocromática, si os dais cuenta. Realmente los tonos son tres tonos diferentes que acabo de usar. Claro, os voy a enseñar, espera, ¿qué tal el espejo? Acabo de usar este, ¿vale? Este. Anteriormente, para todo lo que es la cuenca, he usado este. Y para la V externa, he usado este. Si os dais cuenta, es muy monocromático, o sea, apenas se percibe que hay tres tonos diferentes. Apenas se percibe. Voy a recuperar la primera brocha que tenía el primer tono. Que le pasa lo mismo también, jolín. Me refiero a los lillos, ¿eh? Porque ahora voy a meter una satinada. Ahora la cuestión es cuál. ¿Cuál de ellas voy a meter? Es que son tan similares los tonos, o sea, hay tan poca diferencia en tonalidad, tan poca diferencia en sí, que diríais, ahí hay un tono y medio. O sea, aquí aún se puede percibir un poco, pero estos dos de aquí no eres capaz de distinguir que hay dos tonos diferentes. Wow. Y en el brazo, cuando haces el swatch, sí que se ve que son dos tonos totalmente diferentes. En la paleta también veis que son dos tonos diferentes en el sentido de que son mostazas, pero cálido y frío. Pero a la hora de ponerlo, no se nota la diferencia. Que no quiere decir que sean mal pigmentados, ni. No, no, todo lo contrario. Pigmenta muy bien la paleta. Esta paleta pigmenta muy bien. Un segundo. Siempre se me olvida lo mismo. El de quitarme el exceso. Esta paleta pigmenta muy bien. Eso sí que no se lo puedo negar. Es muy bonita, sí, ¿vale? Si no vas, que es una de estas, que no valen para nada. Te la venden en los sets de las de AliExpress y Amazon, estas cosas, las brochas. Y este, para iluminar, no te vale para nada, porque no te coge nada. Entonces lo uso para limpiarme la caída del producto. Sin hacer fuerza, simplemente un pequeño barrido, sacas el producto y no te manchas la cara, ni mucho menos, ¿vale? Vale, ahora ¿cuál satinado voy a usar? Esa es la cuestión. El iluminador tengo claro porque lo tengo ahí al lado, así que. A ver, aquí veis 1, 2 y 3. Estos tres, entre estos tres del medio es lo que estoy. Entre esos tres del medio estoy dudando. En el último no, porque está muy visto. O sea, este de aquí lo tienen prácticamente todas las paletas neutrales. Pero es que aquí hay uno. Mira, voy a usarlo, ya está. No dudo más, voy a ir a tiro fijo. Y vamos a ver qué tal. Voy a pillarme el que está entre los dos mostazas. ¿O no? A ver, espera un segundo. Tengo que volver a sachear para asegurarme de cuál de los dos. Uno tira más a oro, el otro tira más a cobre. El que tira más a oro, quizás.
Sí, que tira más agua. Diréis, con ese mostaza queda mejor tirando a cobres. A ver. Pero claro, quiero que resalte, no que sea. Siempre me pago lo mismo con los setinados. O sea, tengo ese problema técnico. Adoro los setinados. Venga, oro. Ya está. Bueno, que tira un poco a oro viejo. Que hay un oro vivo en la paleta. Hay oro vivo y oro viejo. Y a ver cómo se comportan los setinados con brocha. En el swatch funciona muy bien, pero a ver con brocha, a ver qué tal van, ¿eh? ¿Vale? Vamos a probarlos. Voy a coger el espejo, dejar aquí la paleta. Vamos allá. Ah, ahí lo tenéis. ¿A ser que voy a tener que usar fixer? Sí. Bueno, fixer, bruma. Sí, porque si no me mezco un poco la brocha, no va a ir. Y a ver si humedeciendo, si no lo doy con el dedo. Hay que probar las tres posibilidades. Brocha en seca, no funcionan los satinados. Vamos a probar con brocha ligeramente humedecida con una broma facial simple. Voy a quitarle el exceso de líquido. Tampoco queremos manchar, o sea, humedecer el godet, simplemente es eso. Vamos a ver. Volvamos a coger la misma cantidad que antes. Volvamos a intentarlo. Segunda prueba. Con bruma. Vale, con bruma, sí. Hay que humedecer la brocha, está claro. Vale, con estos satinados hay que humedecer brocha. O lo aplicas con el dedo directamente, me supongo. Pero en este caso prefiero brocha. Que podía coger la pequeña, que no sé qué panel se la cogí. De nuevo lo digo. La cogí para esto y he cogido la intermedia. Las de detalle, ¿vale? No es lo que me refiero. Sobre todo para la zona más alta. Bueno, para la zona más alta cojo la pequeña. Porque si no va a haber un corte ahí feo y tampoco quiero que ya se corte. Antes de que seque esta brocha, porque hace tanta calor aquí entre el foco y la calor, las brochas se secan súper rápido. Súper rápido. Y tampoco me quiero ir de madre. Así que a ver, no me digáis que no es un look ponible de diario. La verdad es un look de diario. Es un neutral con un poco de pop de color en el medio, pero realmente en sí. Gracias a tu teléfono. En sí, no está mal los tonos. Los tonos son pigmentados, eso sí, desatinados, como os digo, tenéis que usar la brocha un poco humedecida, ligeramente humedecida, tampoco nos pasemos, ¿vale? No mojada, humedecida, ¿vale? Más o menos, vamos a coger la primera brocha, que es la de la V. Que tengo que comprarme otra de estas porque esta empieza a picar del desgaste. De tanto lavarla y tal, al final se estropean. Así. Simplemente un pequeño remate aquí, porque aquí veo que me comí un poquito de. Ahí. Vamos a coger la primera de todas. La que usé primera de todas. O no, mejor la segunda. Que la que usé para arriba. Donde se me ha ido antes. No estoy haciendo más producto, ¿eh? Ahora simplemente estoy con lo que queda en la brocha, acabando de enmarcar. Y ya, ¿sabes qué voy a hacer? Y bien, que la garganta tengo fastidiadísima. Voy a coger el otro tono que os decía yo, buah, ¿no? No, voy a coger el oro, el que está al lado, el oro del todo. Bueno, acabo de echarme el tono Boothing, Boothing, así. Y ahora voy a echarme Raw. ¿Vale? Que es el oro oro. El oro orísimo. Ahora os lo enseño en la paleta, los dos tonos que me acabo de echar. Este para el animal.
Muy bonito. Muy bonito. Espectacularmente bonito. El tono es muy bonito. Y quizás debía haberlo hecho al revés. En el central usar este tono. Este que estoy usando ahora de lagrimal. Y en el lagrimal este, porque es un poco más apagado. Pero en sí es muy bonito este oro. Es muy bonito. La paleta pigmenta muy bien. Funciona bien. Los mates son fáciles de poner, son pigmentados. Los satinados, bueno, el primero, el del central, tuve que humedecer la brocha. En el segundo, no, bien visteis que lo he puesto en el lagrimal con una brocha de detalle súper pequeñita, sin humedecerla, con lo cual quizás depende de qué sombra utilices. Funciona muy bien, ¿vale? He usado para el central, para el centro del ojo, este de aquí. Y el que está al lado para el lagrimal. ¿Vale? Así que a lo tonto, ¿cuántos tonos nos hemos usado esta paleta? La paleta tiene creo que 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. He usado 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues he usado mitad de la paleta. Solo me faltaría hacerme más adelante un look con el resto de la paleta. Lo que pasa es que el resto de la paleta realmente poco me aporta si tienes otras paletas neutrales. Me refiero a los tonos en sí. O sea, son tonos. A ver, estos de aquí, estos marrones, este marrón, este cobre, este otro marrón, lo puedes encontrar en cualquier otra paleta. Este de aquí, este bronce viejo, también lo puedes encontrar en otro tipo de paletas. Bueno, estos dos primeros de aquí los hay prácticamente, jolín, estos de aquí, los dos primeros, los encuentras en cualquier paleta neutral. Pero lo bueno de esta paleta son los que decía yo, los del medio. Los del medio sí que son totalmente diferentes, no te lo encuentras en otro lado. No he cogido ahorita en todo el vídeo. Están secas y están cerradas, tío, es que es una cosa brutal. Es una cosa brutal. Bueno, es que me quiero quitar los swatches. Es una cosa brutal. Está cerrado el paquete y se me están secando. De la calor que hace, o sea, ni dentro de un paquete hermético se mantienen frescas. ¿En serio? Por favor, se puede acabar la ola de calor. Se puede acabar el 2020 ya, por favor. Entre la ola del calor y el virus, ¿se puede acabar el 2020? Un saludo, gracias. Bueno, he usado. Es una broma, ¿vale? Es una broma sin más de Revuelve para humedecer la brocha. Lo que tenía a mano, ¿vale? O sea, tampoco. No lo tomes muy en cuenta. Cuidado con mis ojos. Tienen bastante caída, eso sí, ¿vale? Pero no son polvorientas como tal. O sea, es en polvo. Todo lo que sea en polvo va a tener polvosidad. Va a ser polvoriento. Pero no en exceso. O sea, no son una cosa que tal. Sí tienen caída, pero no es una caída que te deje ahí manchurrón. Así que bien. ¿Es una paleta que recomendaría? Sí. ¿Es una paleta que, no me, que me arrepiento de haberla comprado? No. Que esta es la pregunta del millón, porque en su momento lo dudé mucho en comprarla o no. Por los tonos. Y al final no me arrepiento. Bueno, voy a coger el iluminador del Locomotion en el tono más champagne. Es que este no tiene nombre. Es que es el Locomotion tal cual. El primero, el original. Después hicieron el Pink y después hicieron el 3D. Tengo los tres tonos. Pero es que el Locomotion es original en este caso. Voy a quitar las cintas. ¡Ah! ¡Qué gustito! No sabes bien el gustito que llevo. Si lo coges por donde no hay cosas, a lo mejor. ¡Ah! Bien, es un poco de la purpurina. No, es una pequeña espinilla. Bueno, punto negro, mejor dicho. Espinilla lo que tenía yo ahí arriba que me lo tuve que tapar. Llevo todo el vídeo con la. Con el corrector puesto, esto me ha pasado varias veces, ¿eh? Con el corrector puesto en una espinilla y no lo he difuminado. Esto se nota mucho cuando no lo difumina. Después en edición me da una rabia. Bueno, pues ya está, me he dado cuenta en el vídeo. Gracias, eres tonta a veces. Vale. Ah. Uf. Bien. Y ahora cógete una brocha en condiciones, hija. Bueno, con el dedo, que narices, ya está, se acabó. Brochas. Con el dedo, cojo el dedo anular.
Y le voy, yo hago una C, cuidado, cuidado, y llevo aquí, ahí está. Yo hago una C, mira, llevo propina hasta aquí, yo hago una C. Y difumino, ¿vale? A ver, en mis favoritos, cuando os comenté mis favoritos y tal, y decía, este es mi iluminador favorito. Sí, hay otro, pero es que no existe en el mercado de momento o no lo han repuesto, o sea, yo no lo he vuelto a ver nunca más. Que se me dan a ra... ¡Oh! Es que encima es tirando oro. Eso me dio una rabia. Supongo que evidentemente en perfumerías y tal quedarán algunas. ¿Sabéis? Que van quedando cosas y tal. Pero en lo que es online yo no lo encuentro ni en la propia página web, ni en... O sea, ni en página web www.7, ni en Primor ni Maquillalia. Que es el Moonlight, de también de W7, que es en stick, en crema. Que es súper sutil, muy bonito, pero nunca lo encuentro. Así que prefiero sacaros esto, que sé que lo podéis conseguir. Esta es una mini talla, pero bueno, intermedia. Las hay más pequeñas, pero la hay en formato grande. Me refiero a las más pequeñas porque la tengo la niña más pequeña, aunque esta. Esta es la mini talla, esta es la intermedia y después tendremos la grande, que sería de ese tamaño, ¿vale? Que más adelante me lo compraré cuando vaya acabando estas. Pero bueno, he usado este, que por cierto, estos iluminadores también son sombras de ojo. Os lo dejo ahí, lo ponen, es que lo ponen en el propio packaging. Hay gente que se me sorprendió de decir, ah, pues no sabía que era una sombra de ojos. Lo ponen aquí abajo, ¿vale? Más que nada porque hay gente que quizás lo cuente siempre como un iluminador porque siempre lo ha visto como un iluminador. En todas las reseñas, vídeos, lo que sea, pero también son sombras de ojos, ¿vale? Lo dejo ahí por si te interesa la información. Bueno, ha quedado un look muy bonito para la compra de Mercadona dentro de un rato. Un saludo. La del Mercadona se va a quedar así. No, no os digo más. ¿Dónde? Ya he comprado labial. Bueno, labial da igual. Ya está. Con la paleta. ¿Habéis visto sorpresa detrás de cámaras? Os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo si sois nuevas para que entendáis por qué narices siempre hago las mismas poses con las cosas. No hay más. No, lo vais a entender si veis ese vídeo. Así que voy a tapar este lado. Venga, va, hoy vamos por este lado. Oye, cada día por uno diferente. Y sí, que sepas que hago la miniatura en pleno vídeo. Un saludo. Ay, me aguanto la respiración y espero unos segundos por si acaso para que enfoque bien el móvil porque a veces no quiere enfoscar. Bien. Bueno, he hecho la estructuración otra vez de los cajones para que me quepa todo. Saludos. Lo más simpático. Ahora ya os tengo que decir una cosa. Creo que solo me va a caber. ¿Sabéis por qué? Que me voy a quitar el swatch. Solo me va a caber la siguiente paleta de W7 y poco más. O sea, la de la sandía cuando venga. Y ya está, porque no me cabe. Literalmente no tengo. Así que ya no tengo más sitio. Una vez que me compre la sandía, como Mercadona le debía por sacar una paleta ahora para Navidades, yo no sé dónde la voy a meter. Porque la de Mercadona en sí, del año pasado, la My Soul, que la tengo ahí, no tengo dónde ponerla. Un saludo. Literalmente. Esto lo hago para acercarme a vosotras. Que veáis el look de cerca y no me en el intento. Vale. Bien, vamos a hacerlo rápido. Que me da miedo que esto va a saltar la memoria. O sea, se va a cortar, como la última vez. Lo tengo totalmente en silencio y no oigo nada. Parte positiva, vosotras tampoco. Parte negativa, yo menos. A ver, ahí tenéis el look en sí, ¿vale? Como podéis comprobar, los tres tonos que os decía yo, los mostazas, se entremezclan muy bien de por sí, porque es que son básicamente el mismo rango de color. Al ser el mismo rango de color, cuando tú usas el mismo rango de color queda un poco monótono, monocromático. Si le metes un pop de color, que en este caso tenía que haberlo hecho a la inversa, o sea, el que tengo en el lagrimal, el oro del lagrimal, tenía que haberlo puesto en el central del párpado, y el que está en el central del párpado, más bien en el lagrimal, bueno, no pasa nada, se hará más adelante otro look. Pero en sí, los tonos son muy bonitos, la paleta es muy buena, no es de mal precio, tiene un precio muy asequible, aunque sí que lo digo, las de lata, lo digo, repetiré tropecientas mil veces. Le bajaría 2 eurillos, porque nos están cobrando igual que las de cartón, bueno, un poquito más caras que las de cartón, y no trae espejo. Si no traes espejo, te cuesta menos manufacturarlo. Así que, por favor, con W7, 1 eurillo menos 2 no te cuesta nada.
Ahí tenéis el labial. ¿Sabes lo que no he hecho? No, he echado una máscara de pestañas. ¿Por qué? Porque me pican mucho los ojos. Si me echo máscara de pestañas ahora mismo, me muero. Si me la echara, que tenía que haberlo hecho, es que se va a acabar el tiempo de esto, tío. Pondría esta, ¿vale? Ojo visor, se va a oscurecer. Esta. Que es W7, es la hipoalergénica. Si es hipoalergénica, se supone que no me va a dar alergia, pero. No es así, Lupillón, pero no me quiero arriesgar hoy. O sea, llevo una semana con los ojos súper de la sequedad, de la calor que me pican, así que tampoco me quiero estar ahí echando productos en las pestañas, que es lo que más cerca está. Aparte de que la de ácido volvureta se ha acabado. O sea, y me dio alergia la última vez, lo sé que estaba. Bueno, espero que este look en sí os haya gustado. Espero que. Sí, las pestañas están bastante bien. Es que las pestañas generalmente, claro, me queda aquí la sombra encima. Y cuando me echo la máscara de pestañas, evidentemente tapa eso y queda mucho más bonito, mucho más potenciado el look. Pero lo que estamos intentando ver son las sombras. Funciona muy bien. ¿La recomendaría? Sí, me repito más que el ajo. Ay, qué calor. Espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de guía, por si algunas estaba planteando comprar esta paleta o no. Si es así, déjame un like, comparte, déjame un comentario y nos vemos en un próximo vídeo.